era la primera pasada de mi primera película en un cine que además se había inaugurado hacía muy poquita semana. La experiencia fue ver si entraba alguien, ¿no es cierto? Que es una duda enorme que tenemos todos los directores cuando estrenamos realmente, aunque lo disimulemos. Y de golpe veo un tipo que me parece conocido y cuando se acerca a la boletería veo que es Armando Bó, que saca una entrada y se mete en la función de las 2 de la tarde, que era en ese momento la primera función. Y yo quise tratar de invitarlo, él no aceptó de ninguna manera y se me pagó la entrada y se metió en la sala. Con lo que yo entonces me clavé en el lobby y traté por todos los medios de esperarlo. Y fuimos a tomar un café, yo no lo conocía, luego de la función, y fue muy interesante todos los comentarios y la experiencia que él me transmitió, ¿no? Pero lo más gracioso fue subirle un poco la música, pibe, y en los barrios va a andar muy bien. Se podría pedir una semana de plazo para ganar tiempo, ¿no? La Junta se reúne mañana para decidirlo. No nos van a esperar a nosotros. ¿Te parece, Carlos? Sí, claro. ¿Sabes? Estuve pensando mucho en tu plan, Carlos. Lo sabe Bruni. Analizándola 45 años después, ¿cuáles fueron las claves del éxito de esa película? Bueno, estamos hablando de un éxito relativo con respecto a la repercusión que la película tuvo. No, lo importante es que la película tuvo muchas dificultades porque se hizo fuera de unas normas muy rígidas que había en la industria cinematográfica que determinaba que las películas tenían que tener una cantidad de técnicos habilitados por el sindicato y esto era una barrera para que debutara nueva gente. Esta película se hizo en 3 semanas... con 15 técnicos, todos debutantes, con 3 actores también debutantes en cine. O sea, fue una especie de nacimiento para la industria de todo el mundo y era una incógnita que iba a pasar con la gente. En 1970, 2 años después del estreno de Tute Cabrero, tenías 29 años, tipo joven, para ser un director que ya 2 años hacía su segundo largometraje, estrenar La Fidelidad. Creo que en esos años fueron los años de la dupla Losey y Pinter, El Sirviente, luego fue El Mensajero del Amor. Es una película que nos dio la vuelta a la cabeza a varios, ¿no es cierto? Como una manera de aproximarse de una manera no costumbrista a la metáfora del poder, del manejo, del sometimiento, que de alguna manera es algo que luego fue apareciendo en casi todas mis películas y que es un tema donde yo trato de abordar cierta identidad nacional donde el sometedor y el sometido establecen una cantidad de juegos y de perversiones de las que muchas veces nos quedamos atrapados, ¿no? Bueno, pero esto es ya para un tema filosófico. Creo que dimos un salto a otra forma de hacer cine y fue una película, fue un fracaso calamitoso. Yo venía de un éxito donde el mimo del la prensa, el público, y tú te ganó una cantidad de premios en festivales. La Fidelidad, que ahora ha sido muy recuperada por cierto sector de la crítica, hay veces oponiéndose a lo que yo pienso realmente, fue una experiencia un poco fallida donde las influencias, estas particularmente, pesaron mucho en tratar de usar la metáfora, la cosa simbólica con respecto a una realidad y no contarla de una manera realista. Quiero irme. Mauricio, por favor. Luego de un silencio de 6 años dedicados a realizar film publicitarios de mucho éxito, realizás Los Gauchos Judíos, inspirado en la novela de Alberto Kerchunov. Y esta vez el equipo guionista se amplía a 6, incluyendo a Oscar Viale, Jorge Goldenberg, Alejandro Saderman, vos mismo. Sí. ¿Cómo fue consensuar ideas con un grupo de autores tan numeroso?
Bueno, fue una experiencia larga y complicada, sobre todo porque el libro de Hertzunov no es una novela, es un libro de relatos que no están conectados entre sí. O sea que nosotros teníamos que decidir qué íbamos a contar y qué queríamos contar, para lo cual tomamos cuatro relatos, lo vinculamos, viajamos a las colonias, tratamos de ver qué otras cosas podían aportarnos la historia real o los testimonios de los que quedaban. Y llegamos a darle un formato musical, que es el que la película definitiva tuvo, que nos permitía conectarnos con una cantidad de cosas de la vinculación de la cultura judía trasplantada a Entre Ríos con la cultura de la chamarrita y del chamamé y de la música local. Esto que podía parecer una enorme tortilla, un pudding, como dicen los ingleses, tuvo una enorme repercusión en la gente. El film se estrena con cortes, una película que de ningún modo merecía mutilación. Claro. ¿Por qué? Bueno, en principio Tato y seguramente un sector ultranacionalista o nazi detrás de él cuestionaba una escena en donde había una pelea entre dos personajes criollos y donde se produce un filicidio que está en el libro de Hertzunov, donde el personaje de Politi apuñala a Adrián Guío, que era su hijo. Y como consecuencia de eso, hay una pelea entre un colono judío y un tipo que ha mentido y provocó esta muerte. Martín Ajemian, que lo protagoniza Martín Ajemian. Exactamente, y le da una gran paliza. Entonces, los argumentos para el corte que me da Tato, Paulino Tato, es, primero que nada, un criollo no es filicida, así como resolución de tipo nacional. Y la otra es que nunca un judío puede ganarle una pelea a un criollo. Caballo encima. ¡Es cierto! ¿Dónde está? No, no me tiró el caballo encima. No me lo tiró. Ya en plena dictadura, agosto del 76, estrenas No toquen a la nena. Yo tuve primera copia de la película en marzo del 76. O sea que cuando fue al ente para que sea autorizada, había cambiado el gobierno. Y la película tenía una cantidad de actores que luego se determinó que estaban prohibidos y la película tuvo pedido de prohibición. Finalmente, cuando en agosto logramos destrabarla, fue en pocos sectores del país. O sea, la película se estrenó en un par de salas y todo el mundo conoce No toquen a la nena por la emisión posterior televisiva. Y como es una película que muy poca gente la vio en el cine. ¿Qué es eso? Es un colgante de clavos. Se volvieron todos locos. Un colgante de clavos a esta hora. A esta hora, en esta casa, es de noche. Usted es su pieza. Vos. Y ustedes me juntan todas estas porquerías y a dormir. Era un regalo para Patricia. Regalo. En vez de hacer regalos, usted mejor se baña, que le anda haciendo falta. Regalo. A finales de la dictadura, escribís un guión junto a Isidoro Blaustein, un notable y conocido narrador, basado en tus propios recuerdos de tu infancia. El título final fue Espérame mucho. Un día cualquiera, caminando por el centro de Buenos Aires, que era donde yo había vivido, pero cuando era un barrio, de golpe hay una masa metálica con una grúa, una topadora que está tirando abajo un viejo edificio, que era el edificio donde yo había vivido mi infancia, donde mi familia tenía un negocio al frente. Y esto me provocó un gran impacto, ¿no es cierto? Me vinieron todos los recuerdos de ese patio interior. Como era el centro de la ciudad y pasaba el tranvía,
había cierta precaución de no salir a la calle y entonces en ese patio, un patio muy grande, ocurrió buena parte de mi vida, de mi infancia. Y tiempo después se me ocurrió arrimárselo a Isidoro, a quien conocía, a ver qué pensaba. Isidoro fue el que vio una película, cosa que curiosamente a mí, no sé por qué, por negación, y trabajamos juntos y se compactó a 3 años, la película ocurre del 50 al 52, y comprimimos, elegimos, sin duda el material era muy disperso. Ya en Democracias tenías un film, a mi criterio fundamental, del periodo que fue Asesinato en el Senado de la Nación. ¿La idea fue de Carlos Omigliana o vos lo convocaste a partir de un proyecto tuyo? No, realmente fue una charla con amigos donde me arrimaron el tema de Bordavere, el asesinato de Bordavere, del que yo conocía pocas cosas, ¿no? A raíz de esto y a raíz del vínculo con Carlos, se lo tiré como un tema a desarrollar para un guión, y la idea de Carlos en ese momento fue hacer primero una investigación sobre todo lo que había pasado en el Parlamento, cosa que hizo la licenciada Lobato, que nos dio a nosotros una carpeta grosa con todo lo que era el diario de sesiones, lo que había pasado hasta el momento en que lo matan a Bordavere. Y esto luego fue el trabajo de Carlos, que fue un trabajo maravilloso, ¿no? En todos los casos, tengo que reconocer que esa película, que a mí todavía me sigue gustando, se basa en que tiene un muy buen guión, que fue el trabajo que hizo Carlos a partir de esta investigación. Por mis convicciones, yo no me bato. La cobardía es su única convicción. Entre 1986 y 1992, dos películas que haces confirman tu versatilidad como director. Made in Argentina y ¿Dónde estás, amor de mi vida que no te puedo encontrar? En general, siempre estamos hablando de un cine que se hizo sin la ley, que después empezó a proteger y de alguna manera a subvencionar un poco nuestra actividad. A mí me ocurrió con... Digamos, cada caso es un caso aislado. Made in Argentina se basa en una obra de teatro, Made in Lanús, que yo veo, porque casualmente estaba filmando un comercial en Mar del Plata, la semana de su estreno, que fue en Mar del Plata, ¿no? Y me pareció que había una historia que hablaba de nosotros, de la identidad y del lugar de pertenencia, que yo creo que es algo fundamental que nos pasa a los argentinos. Yo estoy lleno de amigos que viven afuera y no se bancan. O sea, extraña. Que nos pasó todo. Todo. Lo que se dice, todo. Y uno no supo ni... Claro, uno se va gastando. La alegría. Hasta el alma, todo, todo. Yo antes creía, hasta la iglesia iba. Y ahora ni eso, perdí. Pero este es mi lugar, acá. Yo nací acá y me quiero morir acá. Y vos andate. Si querés, andate ahora mismo. Por mí, por la patria, no te preocupes. Andate nomás. Yo creo en el cine de género y lo disfruto. Y me parece que esto es independiente que años después empecé a tomar conciencia del tema de los solos y las solas y las salidas, y bueno, y enganché a un periodista que se acababa de separar y tenía interés en conocer gente, entonces como que lo contraté,
y empezó a averiguar qué estaba pasando. Estamos hablando del año 82, ¿no es cierto? Era, perdón, 92. O sea, un momento en que era una novedad este tema. Y al final, con Ana María Ayuda, determinamos que la historia era bueno que ocurriera a través de un programa de radio. Y sirvió para también hablar de nosotros, de cómo los argentinos que vivimos en ciudades estamos más aislados y tabicados que de golpe la gente que tiene menos contacto físico, ¿no? Octavio Luz. Bienvenidos, hermanos de la noche. Estamos aquí para intentar lo imposible, para perseguir la fantasía, porque en este país donde tantas ilusiones se deshacen en el viento, todavía hay algo que salva, que da sentido a la vida, y es la aventura del amor. Y cuando digo amor, digo afecto, amistad, compañía, amor para siempre o solamente por un instante mágico. Y me pareció un tema interesante y le encontramos un tono de comedia agridulce, ¿no? Donde hay situaciones de mucha emoción y que, bueno, yo no siento que para nada esto es ni un descenso ni un ascenso en la calidad de los géneros, ¿no? O de las películas. Bajo Bandera te vuelve a conectar con un cine comprometido, seguramente la colaboración de Guillermo Saccomano. Sí. Le dio al fin un tono de thriller político. ¿Cómo surgió la idea de realizarlo? Bueno, estábamos en la época en que se produjo el caso Carrasco, que fue un caso, bueno, real y que determinó toda una reflexión sobre el servicio militar obligatorio y una cantidad de experiencias. Yo no había hecho el servicio militar, o sea que no era una experiencia mía. En cambio, sí Guillermo, y él escribió los cuentos de la colimba, digamos, de los cuales tomamos dos relatos para lo que luego fue el guión de la película. Nos pareció que el tema, nuevamente, del sometimiento, o sea, lo que podían haber hecho un suboficial que forzó a un soldado para que hiciera salto de rana en la montaña con 4 grados bajo cero, o sea, cómo se forzaba la autoridad, podía llegar al asesinato, ¿no es cierto?, de una manera irracional. A nosotros nos parecía que de alguna manera pintaba una cantidad de cosas que siguen ocurriendo en la sociedad contemporánea en niveles no militares. Lo que pasa con una directora de una escuela cuando somete, o una maestra cuando somete a los alumnos, o un portero o un administrador a los inquilinos de un edificio. Esta especie de tener una cuotita de poder que significa hacérselo sentir al otro. Sobre eso queríamos hablar. ¡No, soldado! Combate, ninguno se distraiga. Te vamos a avivar a vos, pibe. Después vienen 4 películas en 4 años, todo un récord, ¿no? Sí. Un argentino en Nueva York, Esa maldita costilla, Papá es un ídolo y Apasionados. Todas comedias con actores taquilleros, la mayoría de la televisión, que aseguraban de antemano un éxito comercial. ¿Por qué muerto, Verónica? ¿Por qué? El postre lo tengo reservado para más tarde. ¡Ay, no lo van a creer! ¡Si me acabo el café! Un tecito para mí está bien, a su gracia. Nunca imaginé que estarías aquí. ¿Has venido a competir? Te ves muy recuperado de... ¿Por qué te fuiste? Hola, mi amor. A los 57 años, luego de casi 40 años de profesión, te transformás en un director popular, porque esas películas realmente te hacen un director popular. Desde que nací y decidí ser director de cine, siempre, como decía el viejo Hitchcock, cuando le preguntaron cómo definiría el cine, con todo cinismo dijo, es el arte de llenar todas las butacas de los teatros, todo el tiempo. Yo creo que miente descaradamente el realizador o el colega que dice que no le importa el público. Creo que cuando uno pone en una película lo mejor o lo peor de uno, uno quiere que llegue a todo el mundo. Creo que el duelo empieza cuando una película baja de cartel. Y si además, como me pasó en algunas, pues no todas fueron exitosas, la película no interesa, uno cree que uno no interesa y de alguna manera se siente muy frustrado. Yo quise siempre ser un director popular. Esta
simpatía y la dedicatoria a Armando Bues porque yo entiendo lo que le pasaba a él. Y además, curiosamente, él era un despreciado por todos los que ahora le hacen homenajes y reivindican su filmografía. Era una especie de director de clase Z para la crítica. Hablando de Armando Bo, quería referirme a tu última película, que es un film que no estaba dentro de tu estilo anterior, que es un film policial, sí, policial, cargado de mucho erotismo. Es una película de escenas muy audaces. Mis días con Gloria. Sí. Se estrenó en el 2010 con un protagónico realmente histórico, que fue Isabel Sarli, haciendo un poco de ella misma, de una actriz, sí, decadente. Y que también es el debut de su hija, de Coquita, Sarli. Es una película absolutamente encargada. O sea, antes que me convocara a mí, estaba contratada la Coca, su hija y los guionistas que estaban trabajando. Me pareció una experiencia interesante. Obviamente, la película se fue transformando con la participación mía. Yo metí un poco también la cuchara en toda la etapa final del guión. Y tenía algo en la cabeza que era Sunset Boulevard, de alguna manera, y creo que en la película, a pesar mío, se nota. Casi todos los directores tenemos algún referente o algún alter ego que hay. ¿Cuál sería el director nacional o extranjero en lo cual...? Y es complicado porque uno ya a esta altura del partido ha mezclado muchas cosas, influencias. Pero bueno, cuando yo empecé a trabajar estaba el cine de Nueva York, de los hermanos Mann, todo lo que se hizo a partir de guiones de Paddy Chayefsky, que fue el cine independiente, que sin duda eso marcó mucho Tute, la Nouvelle Vague francesa. Yo amaba Truffaut, digamos, Truffaut para mí era el referente. Y sin duda el cine italiano, ¿no? El cine italiano de la época dorada. No solo el de Fellini, el de Visconti, el cine de las comedias y el cine de Sica, ¿no? El cine de Castellani, el cine de Monicelli. Es un cine con el que yo me sentía, hubiera querido poder hacer películas más parecidas, pero sin duda eso me ha marcado mucho, ¿no? Gracias. No. Gracias a ustedes.